donde esté la información y la documentación pues debidamente hecha, ¿no? También tiene que tener ese sistema la parte de producción y difusión, el archivo de sus materiales, o sea, su depósito, y el acceso a esos materiales. El trabajo en red entre los técnicos, los especialistas de la información, los realizadores de programa y los profesionales de archivo, pues favorece el crear toda una estructura donde hay diagramas de flujo, donde todos van a necesitar de metadatos. Entonces tenemos esta figura donde nos habla de que los metadatos en estos fabricantes de audiovisuales, pues tienen que estar todos interconectados, y para eso pues necesitan hablar un lenguaje común. Y eso es muy difícil en el medio de audiovisuales, porque mientras las normas de catalogación dicen público al que está dirigido, pues a veces dice niños, adultos, ¿no? O ya de clasificación 4X. Pero hay otros que dicen no, para profesores, para maestros, para niños de jardín de niños, etcétera. Entonces, pues entre ellos no se acaban de poner de acuerdo. Y lo primero que hay que hacer pues es ponernos de acuerdo y hablar un lenguaje común. Los metadatos pues describen los contenidos, y aquí tenemos un esquema donde están pues los textos, los videos, los multimedia. Me acerco y me voy para atrás porque no veo. Y los metadatos que están fuera de las fotografías, y los metadatos con el título, el autor, el idioma, la longitud, el tiempo, las palabras clave y los derechos de autor. Los metadatos identifican y describen un objeto informativo, documentan cómo se conforma, su función y su uso, las relaciones con otros objetos y cómo deben manejarse. Los metadatos, de verdad que sí me gustaría leerles una partecita. Los metadatos pueden ser de diferente tipo, descriptivos, como ya lo habían manejado, con donde nos dice información catalográfica, catálogos de autoridad, el uso de tesauros, etcétera. Hay otros de conservación para la preservación de la información digital. Otros técnicos, donde nos da la ubicación de los ficheros, los medios de almacenamiento, los esquemas de bases de datos, los diccionarios de datos, los formatos de digitalización, los ratios de compresión, porque también se quejan muchos de que al pasar las fotografías, por decirles algo, a un formato digital, se pierde mucha información, porque ahora pues se comprime toda la información que se está metiendo a los archivos de la web, ¿no? Sobre información también sobre su autenticidad y seguridad, además de las respuestas del sistema. Tenemos también, me falta aquí, los metadatos administrativos para hablar sobre adquisiciones, copyright, lugar de grabación, criterios de selección, control de versiones e información sobre la conservación, el uso de que hacen los usuarios y el seguimiento también a ellos. Otros criterios nos hablan también de metadatos de acceso para la navegación, consulta y recuperación de la información. Los semánticos, que permiten asignar un significado a la información. Los de calidad, para un análisis cualitativo de la información. La transparencia y el almacenamiento, para ubicar los recursos en sitios de almacenamiento, porque en general ahora hay muchos negocios que guardan los audiovisuales a los productores porque ya no tienen espacios en sus propias instalaciones o en sus propios servidores. Y los embebidos, que son aquellos metadatos, como quisiera el Dublin Core,
que ya vinieran en, a través de formatos de marcado, ya vinieron en la propia obra para que facilitaran la recuperación de esa información y ya se pasara automáticamente a las etiquetas que les corresponden. Bueno, pues un modelo de metadatos audiovisuales para Nguyen Mie Jong es una estructura formal para describir e identificar de forma única las relaciones lógicas entre grupos de metadatos y los ficheros media a los que se refieren. Estos modelos pueden derivarse en interfaces que permitan el intercambio de datos y la esencia. La esencia es lo que dijeron los ingenieros, que los metadatos más la esencia es el ítem en particular, ¿no? Ese producto audiovisual. Y la esencia con otros sistemas que procesen e intercambien datos y esencia. Un modelo de metadatos también sirve para el diseño del modelo técnico que organiza el almacenamiento de la información en las bases de datos, porque ahora tenemos sistemas distribuidos. A lo mejor tenemos una base de datos únicamente descriptiva de los materiales, pero en otro servidor reside el texto completo o la información completa. Entonces, también pasa que en los recursos audiovisuales, pues tienen un tiempo de duración. No son como los libros que los podemos hojear, ¿no? Aunque haya browsers en las máquinas, ¿no? Sino que hay que verlos completos. Si el documental dura 30 minutos, pues 30 minutos. Si el clip es de 2 minutos, pues 2 minutos con 3 segundos. Y también dice que primeramente hay que definir los objetos clave o entidades que son de interés para los usuarios de la producción audiovisual, centrándose en aquello que los metadatos describen. Por ejemplo, un diagrama de identidades para un sistema de gestión de contenidos identificaría un programa y un evento de emisión como entidades significativas. Un diagrama de entidades también ilustraría las relaciones entre entidades de un programa, que también estaría relacionado con uno o varios eventos de emisión, porque aquí se puede repetir el mismo programa y además se puede ceder los derechos o regalárselos a otros, y hay series muy buenas, ¿no? Porque suponiendo en la televisión, a veces en sábado y domingo nos dan un resumen de alguna serie que pasaron entre semana ya sin cortes. Cada una de las entidades sirve para agrupar los campos de metadatos relevantes de cada entidad. Los grupos de metadatos significan los atributos o propiedades de esa entidad. La entidad programa podría incluir título, descripción, palabras clave, colaboradores para la entidad de evento, canal, fecha de emisión y formato de difusión. El modelo de metadatos debe conectar lógicamente las entidades, relaciones y atributos de los metadatos de la esencia digital. El modelo enlazará los elementos informativos a los media correspondientes, ya sean ficheros de audio y video digital o materiales analógicos tradicionales. Los programas permiten enlaces entre esencia y metadatos como serie, programa, episodio, elementos de secuencia, clip, plano y keyframe. Un modelo debe ser capaz de considerar un programa como parte de una serie, como unidad integral o como un conjunto de elementos planos de keyframes referidos a ficheros media o a cintas analógicas. Es cuando vemos una analítica de un artículo y su relación con la descripción de toda la revista o de ese número, y luego como parte o un capítulo como parte de una colección. Bueno, y este modelo de los del IFLA, pues ya no lo voy a repetir porque ya se lo saben todos, pero sí se puede aplicar a los audiovisuales
porque tiene un grupo de entidades que representan también, aparte de la esencia y todo lo del la obra y diferentes cosas que trae, tiene una división para entidades conexas que hace posible, dentro de una descripción bibliográfica, distinguir entre diferentes tipos de canales de publicación, soportes físicos y digitales que pueden estar vinculados a información descriptiva relacionada con la misma obra. Y bueno, pues hay muchísimos modelos, pero todavía son pocas las experiencias que tienen las bibliotecas en tener, por decirles algo, una biblioteca de Australia tiene una colección de sonidos de animales. Así que quiero cómo pía un pollo, quiero cómo barreta un elefante. Hay otros archivos que quieren poner todo lo de los juicios orales también en un sistema. O sea, son diferentes casos. Y hay muchas iniciativas de estandarización, pero para la comercialización o para la producción de recursos audiovisuales o multimedia, perdón, en la web, pero casi la parte de la que nos toca a nosotros en la bibliotecología sobre la descripción, pues aún no todos están completos, ¿no? Y bueno, esa es una lista de iniciativas de estandarización que me encontré por ahí. Y el último es un código ISAN, que es de la International Standard Audiovisual, que es el número internacional normalizado para audiovisuales y sus versiones, y que tiene su descripción también a través de etiquetas, pero tiene 94 caracteres de longitud. Entonces, así el ISSN es de 8, o que el ISBN de 13, y este tiene 94. Entonces, bueno, pues así estarán ya, porque están divididos. Ah, y además no es obligatorio, aunque ellos quieren también tener un sistema como el del ISSN, pero bueno, esto es para verlo, ¿no? Y bueno, los que trabajan en los archivos audiovisuales, pues tienen que saber un poquito de esto, para que se puedan entender con todos los demás, o productores, o clientes, y tienen que saber cómo obtener la información y luego cómo proyectarla. Tiene que ver mucho lo de los derechos de autor y otras cosas, mientras que el público en general, o sea, todos nosotros entramos a donde quiera, bajamos lo que queremos, está el YouTube, está un montón de cosas, entonces ahí hay pues como posiciones encontradas. En México existen algunos archivos audiovisuales especializados en películas, como la Filmoteca de la UNAM, o la Cineteca Nacional de Audiovisuales, que hizo la Dirección General de Educación, de Televisión Educativa, sonoros como la Fonoteca Nacional, de programas de radio y de programas de televisión, pues como Radio UNAM, Radio Educación, Radio TV UNAM, y bueno, sobre todo los que tiene Televisa, ¿no? Que tiene también muchísimos archivos muy bien resguardados y que además necesitan de bóvedas especiales para guardar este tipo de materiales. Y muchos de ellos los están digitalizando